Hola amigos, les comento que para mí es un privilegio bastante grande poder traerles a ustedes la segunda generación de la Coleos. Vamos a verla. Bueno, les cuento que esta parte de aquí es LED. Contamos con tecnología de proyección y LED integrada. Y las exploradoras, luces de halógeno. Esta es la versión Intense, contamos con un ring de 18 pulgadas. La versión Zen tenemos un ring de 17 pulgadas. Direccionales integradas directamente en los retrovisores. Retrovisores con sensor de punto ciego. Las manijas son cromadas y con el botón de fácil acceso, bloqueo o desbloqueo de la camioneta. Les comento que este material es el plástico blando, manijas cromadas, esta parte de aquí terminación tipo piano y una pequeña luz aquí. Vemos el espacio de la botella bastante amplio y un espacio de almacenamiento al igual que aquí. Esta parte de acá son cueros con un tipo de acolchado, plásticos blandos, plásticos semiduros. El sistema de bocinas es proporcionado directamente por Bose. Vemos el logo de Coleos en esta parte, muy bonito, integrado en ese lugar. La silla del copiloto es ajustable en distancia y el respaldar manualmente. Vemos un bonito diseño, bastante elegante, bastante bonito. La guantera tiene ayuda en el momento del descenso. Y el salpicadero es del mismo material que este de aquí. Es un plástico blando, recubierto en el interior con una espuma especial. En el lado del copiloto contamos con esta manija. La guantera cuenta con un sistema de iluminación. Contamos con los tiradores para los elevavidrios, el bloqueo de los mismos y el abatimiento de los retrovisores. Asimismo, como el ajuste eléctrico del izquierdo y del derecho. Esta es la versión Intense, contamos con el modo de manejo two-wheel drive y four-wheel drive. Contamos con el desbloqueo del diferencial y la apertura de la puerta trasera desde este botón. Apertura de la cajuela del motor y apertura de la tapa del tanque de combustible. La configuración del timón es ajustable en altura y profundidad manualmente. La configuración de la silla del conductor es ajustable en la columna, en la parte de este respaldar, distancia, altura y la inclinación del respaldar. Tenemos el freno, el acelerador y un descansapié en este lugar. Y miramos que contamos con una pequeña luz. Bueno, les comento que
El timón está forrado en cuero con un plástico algo semi duro. Contamos en la parte izquierda con la configuración de las luces. En la parte central de la pantalla vemos que es un tablero digital, pareciera una pantalla LCD, navegación directamente en la parte de la computadora de viaje, control de voz, la configuración de colgar y descolgar el teléfono si lo tenemos vinculado directamente con el sistema multimedia del carro vía Bluetooth, y la navegación a través de la computadora de a bordo. La pantalla principal es bastante grande. De este lado contamos con la aguja del nivel de gasolina y en esta parte de acá el nivel de temperatura. La parte derecha tenemos la configuración de los limpiaparabrisas. La parte de abajo, este pequeño botón, contamos con algo de la parte multimedia, botón de encendido. Contamos con una pantalla de 8.7 pulgadas touchscreen, y también manipulándolo desde estos pequeños botones que son táctiles. Vemos que contamos con modo de conducción eco, contamos con parqueo, sistema de parqueo automático, palanca de cambios tipo gatillo, un pequeño espacio en este lugar con goma acolchada y una toma de 12 voltios. Contamos aquí con la configuración del cruise control y el freno de emergencia o freno de seguridad, un espacio con portabebidas y un pequeño botón para que el aire acondicionado fluya a través de esta parte de aquí. Esta parte de acá es terminación tipo piano y el apoyabrazos ajustable en distancia. Aquí contamos con portagafas, contamos con espejos con luz, al igual que en este lugar, espejo con luz. Miramos aquí una pequeña apertura, un pequeño espacio donde quizá tenemos el micrófono y una bocina central Bose. Bocinas allí y bocinas en aquel otro lugar. Veo que el sistema integrado de sonido que le han adaptado a este vehículo es de muy alta calidad. Sistema y configuración de aire acondicionado. Les cuento que podemos abrir el maletero con el pie y podemos abrirlo desde un botón en este lugar y ella abre automáticamente. Y podemos de igual manera cerrarlo desde este botón. Vemos que el espacio aquí atrás es bastante amplio y aquí contamos con la llanta de repuesto tamaño grande. Contamos con una pequeña luz y unas manijas o unos tiradores para la disposición de las sillas de la segunda fila de asientos 60-40. Desde este botón bajamos la compuerta. La cámara ParkView. Esta parte de aquí, al igual que la parte de adelante, son plásticos acolchados y cueros con recubrimiento. Bloqueo cuando llevamos los niños aquí atrás
sistema de bocinas Bose y un pequeño tweeter en este lugar. Sistema de ISOFIX para anclaje de asientos de sillas de niños especiales para portar aquí atrás. En esta parte contamos con un portaobjeto o un portalibros, al igual que esta parte. Contamos con dos vents de aire acondicionado, dos ductos de aire acondicionado, un auxiliar, dos puertos USB y un puerto de 12 voltios. Les comento que tengo por ahí aproximadamente 7 dedos de distancia entre mis rodillas. La comodidad es bastante impresionante en esta camioneta. Así se ve la consola central y la pantalla principal. El apoyabrazos, contamos con 1, 2, 3 portabebidas, 2 grandes y una pequeña. Es bastante acolchado. Contamos con 1, 2, 3, 4, 5 apoyacabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 airbags. El sistema de bocinas multimedia llega hasta la parte trasera.